Oído cómo suena la Escuela de Jotas de La Rioja. Gracias por venir, chicos. Ha sido, es un placer teneros con este disco, además, ¿no, Carmen? Sí, sí. Te lo regalamos, además. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué ilusión! Es tu primer disco. Pues esto hay que celebrarlo, ¿no? Creo que mañana lo presentáis por todo lo alto, ¿no? En el auditorio del Ayuntamiento, ¿eh? En concierto, a partir de las 8 de la tarde, con entrada... Ah, espera, que tú no tienes micro, Óscar, que es que yo pensaba que si tenías... Una tarde con entrada libre. Pues a partir de las 8 de la tarde, mañana viernes día 30, en el auditorio del Ayuntamiento, con entrada gratuita, que además hay que promocionar las Jotas y hay que facilitar a todo el mundo que pueda ir. Y tenemos además una primicia porque van a actuar la Escuela Infantil, que son 10 niños que tenemos del grupo infantil que se ha puesto en marcha este año, gracias a Carmen y gracias a Laura, y que es el futuro que tenemos ahí, el futuro de la Jota. Que sí, hay que mantenerlo, ¿no? Sí, hay que incentivarlos desde niños, porque es que esto, si no, se nos muere. Jóvenes, es que, hijo mío, aquí no aparecen... No aparecen. Muy poquitos, bueno, fuera de... Tenemos una representación, aquí, ¿no? Tenemos una representación, pero es mínima. Hay más en la escuela, ¿eh? Estamos más. ¿Cuántos forman la escuela, Carmen? Pues 37, me parece que somos actualmente, más los 10 niños, 47. Bueno, lo que pasa, claro, es que para cantar la Jota hay que tener unas cualidades vocales importantes, ¿no, Carmen? Bueno, oído fundamental. Sí. El oído es lo fundamental, porque como tengas buena voz y no tengas oído y te vas por los cerros de Úbeda como si nada, el oído es lo principal, pero la voz, pues tampoco hace falta una gran voz, ya se va matizando con los ensayos y se va agravando un poquito, porque hay algunas la tienen más chillona y hay que ir agravándola un poquito. Bueno, pero esto también hay que sentirlo, porque es una cosa muy riojana, ¿no? Lo mismo de Navarra y Aragonesa, pero yo creo que hay que llevarlo dentro, haberlo mamado también, porque mucho, pues la mayor parte de nosotros en nuestros pueblos lo hemos mamado desde pequeños y eso se nota. Eso se nota para luego, porque te sabes las letras, las cantas de otra forma y bueno, es lo que intentamos transmitir para que se vaya conservando esta música, que es la más popular de nuestra tierra. Bueno, tenemos aquí este disco. ¿Cómo se puede conseguir, Óscar? Cuéntanos. Bueno, pues lo presentamos la semana pasada en rueda de prensa, pero como hemos dicho, lo importante es mañana el concierto y hay bastantes puntos de venta. Lo mejor es que vengan al concierto porque tenemos el precio especial de presentación mañana, sí, ¿no? Y luego hay varias tiendas, entre ellas librería Santos Ochoa, está Plus Ultra en la calle Portales, Mi Costura también en la Plaza del Mercado, en Los Regalo, Musical Ochagavía cerca del conservatorio, la botería de la calle Sagasta, tradicional también. Bueno, la verdad que se lo pueden encontrar en bastantes tiendas de Logroño. Al precio, pues mañana, cada tienda luego lo vende al precio que quiere, pero mañana en el concierto a 6 euros. Y la entrada es gratuita. Pues aprovechan disco y entrada por 6 euros. O sea, está fenomenal. Bueno, ¿cómo habéis hecho la selección de temas? Que veo que son muchos, 24. Sí. Pues fundamentalmente se ha ido buscando todo lo que más riojano hemos encontrado, que no se encuentra mucho tema auténtico riojano, pero hemos querido plasmar todo lo más riojano, lo que más se ha oído siempre dentro de. Y luego ya hemos introducido alguna, dos me parece que tenemos de mi hermano, tengo un hermano sacerdote que es compositor y ha compuesto varias jotas para mi hermana y para mí. Y alguna que me había gustado a mí y otra que aquí la señora Laura, acordeonista, cuando nació mi nieta le gustó el nombre, me compuso una letra y yo le he puesto música J para Alba, que esa la canto yo como un regalo a mi nieta. Pero sobre todo yo creo que son las que mejor nos salen. Pero las de grupo son preciosas. Claro, muchas de las que más se conocen en La Rioja. Y representan el trabajo de 3 años que lleva la escuela en marcha con Carmen y con Laura. Y bueno, no es un disco de profesionales, pero yo creo que el resultado es muy digno. Ha quedado bastante digno. La verdad es que son unos entusiastas, no se cansan, siempre están contentos y con ganas de... Bueno, pero lo que les pides, ¿no? Cuando se lleva la tierra y se llevan los colores y los folclores, pues uno lo canta de otra manera, ¿no? Lo hacemos de forma voluntaria y lo mejor que podemos, y quitándonoslo de nuestro tiempo libre también. Sí, es un esfuerzo
Pero nosotros os lo agradecemos porque gracias a la labor de la Escuela de Jotas de La Rioja ustedes pueden tener este precioso disco, que se lo pueden poner en casa, en el coche. Cuando uno va de vacaciones y dice, he hecho de menos La Rioja, me pongo el disco y canto riojano de pura cepa. Yo aprovecho para agradecer que el disco ha salido gracias también al apoyo del gobierno de La Rioja y hay que ser agradecidos también. Y gracias a esa apuesta que se está haciendo desde la Consejería de Cultura, pues bueno, ahí está la escuela y el disco. O sea que... Pues yo no me resisto a volveros a escuchar otra vez. ¿Cuál va a tocar, Laura? Una que canta ahora Roberto, con todo tu corazón. Bueno, qué bonita. Con todo mi corazón. Tú la cantas con todo tu corazón. Pues escuchamos a Roberto. Soñé que tú me